Bueno, vamos a hacer un vídeo directo al grano de cómo ponerle comentarios a las carpetas, ya que ayer hice uno, pero me fui por los cerros de Úbeda y me pasé de tiempo, por eso me apetecía volverlo a hacer más resumido. Vamos a ver y luego elegimos detalles, clic derecho en la fila de título, luego en más marcamos lo que es la casilla de comentario. Le damos a aceptar, clic derecho en la carpeta que va a tener el comentario, entramos a propiedades. Vamos a personalizar y luego a cambiar el icono. Podemos elegir la carpeta mismo, le damos a aceptar, aplicar, aceptar. Ahora vamos a los tres puntos, después a opciones. Vamos a ir a ver. Posteriormente buscamos la opción de ocultar archivos protegidos y la desmarcamos. Confirmamos la ventana emergente, aplicar y aceptar. Entramos a la carpeta y dentro veremos un archivo llamado desktop. Abrimos con el bloc de notas. Debajo de ser class info creamos una nueva línea, introducimos info tip igual y a continuación el comentario deseado. Guardamos. A continuación clic derecho en la barra de tareas para entrar en el analizador de tareas. Buscamos Explorer. Lo señalamos, reiniciamos. Ya veremos los comentarios, recomiendo ir a opciones de nuevo y volver a ocultar los archivos protegidos. Básicamente para no borrarlos por equivocación que pueda acarrear problemas. Nada más, muchísimas gracias por la visita.